Oh, sí, sí. Sí. Hace tiempo mi gente ya no goza, por muchos raperos que cantan otra cosa. Hablan de muerte y destrucción. Tienen el talento pero muy mal lo utilizan. Por fuera son violentos y por dentro agonizan. Ponle mente, por favor. Yo, you ready? Ya tú sabes, llegaron los dos pregoneros, hijos del cielo. Ya tú sabes, alabando al Rey de Reyes, yeah, yeah. Y Señor de Señores. Suelta el dembow. Roger Hiddle, que oye, nos ponen algo. Oye. Hace tiempo mi gente ya no goza, por muchos raperos que cantan otra cosa. ¿Qué? Hablan de muerte y destrucción. Yeah, yeah. Tienen el talento pero muy mal utilizan. Por fuera son violentos y por dentro agonizan. Ponle mente, por favor. Oye. Estilo para cantarte en reggae, para que tú muevas la cabeza y los pies, tanto que el enemigo no pueda comprender. Como es que se hace con poder para él. Y ya lo ves, y ya lo veo, piensas a tu creo. Con respecto a lo que digo, con el poder de los cielos. Tranquilo, sereno, que estoy cantando pleno. Es que yo formo la rumba porque soy de pleno. Oye, vente a gozar. Vente a gozar. Vamos, la mano arriba, la mano arriba. Lo quiero ver, vamos. Gózalo, y gózalo. ¡Eso! ¿Cómo? ¡Tú sabes! ¡Gente, qué pasó! ¡Yeah! Que hace tiempo mi gente goza, por muchos raperos que cantan otra cosa. ¡Dice! Hablan de muerte y destrucción. Tienen el talento pero muy mal utilizan. Por fuera son violentos y por dentro agonizan. ¡Ponle mente, por favor! ¡Cómo! ¡Dice! Dice que hace tiempo mi gente ya no goza, por muchos raperos que cantan otra cosa. Hablan de muerte, droga y destrucción. Tienen el talento pero muy mal utilizan. Por fuera son violentos y por dentro agonizan. Y por el medio oye rapero, por favor. Oye, vente a gozar. Vente a gozar. Vente a brincar. Yo. Willie D.M. Roger Hill, apuntando otro hip. Oh, oh.
que hace tiempo mi gente ya no goza. Por muchos raperos que cantan otra cosa. ¿Qué? Hablan de muerte y destrucción. A ver, que se oiga. Tienen el talento, pero muy mal utilizan. Por fuera son violentos y por dentro agonizan. ¿Qué? Alimento de barrio, de barrio.
Rogers y pone su talento en la sanduja, está la clave, así que dale que tiene la llave. No puede pararme, que viene, que tal el reggae, lo pongo ripilado de tres. Dale ya, así que dale más. Esto consume el que tiene y el que no tiene nada. No la tiene, luego se lo brinca, siempre me pide más. Roger, tírame el argumento y que coman este talento y la barrera si cosas se mueven. Llega así, cala. Con mi estilo tú sabes, no puedes la vengo a montar. Yo te presento mi show, aquí alimente, señor. Y el Silvio en alimento. De barrio, oh, flow, flow, con el demonio. Ya tú sabes, Roger Hill. El que cocina la sanduja en el teclado del agualao con el ripiao, pra. Yo, y Capulina. Y pregoneros. Y pregoneros. Esto es así. Palo latino. Palo latino. Palo latino. Chequealo. Chequealo, ya. Una bulla. ¿Cómo dice? Mi gente, cómo baila. De caserío y también la barriada. Alce la mano, mi gente, cómo baila. De caserío y también la. Alimento de barrio. De barrio. Alimento de barrio, flow, flow, con el dembow. Oye, Roger Hill, el que los pone en algo, tú sabes, papá, el número uno, Roger Hill, ¿cómo? DJ Capulina, el caporal de Real School, en la verdadera escuela, dale el dembow, Capulina, ¿cómo? Dale el dembow, Capulina. Dale el dembow, Capulina, el dembow, el dembow, el dembow, el dembow, Capulina. Tú sabes. Y el número uno. Guayaquil, una bulla. Yeah. Ha. Yo, tú sabes. Yo. Y ese grito de júbilo para Jesucristo. Solamente para el Padre Celestial. Yo quiero ver las palmas de toda la gente que suenen duro para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantando a Jesucristo, mi rey MC. Yo, tú sabes. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive, Guayaquil! Oye, ¿dónde están las mujeres de Cristo? ¿Y los varones? Ja. Yo. Mi leyenda. A ver, ¿cuánto le gusta el rap? ¿Cuántos son soñadores, triunfadores? Dice, está viva mi leyenda, ven, escucha para que entiendas que esto que yo traigo no se vende en la tienda. Así de esta manera ya es hora de que comprendas cuáles son esos nombres que mandan en esta senda. Luigi, Willy Diem, Roger Hit, Mr. Say, en esta disciplina como en el arte de Bruce Lee. Ya, ya, negó violento y no abre
agresivo, buscando a los que me mataron. Yo sigo vivo, novatos invadidos por el mal de la envidia, pensando todavía porque yo no salía. Con mucha hipocresía decían que triunfaría, que siempre me apoyaría, pues ellos día a día, así como Milares, planearon mi caída. Gente ignorante que me ayudaron a echar para adelante. Ven, escucho últimamente que se dan esos parlantes. Si yo matar a nadie, si yo ser un maleante. Aquí está Luis y sí, el cantante bien elegante. No me arrugo y no me trujo por lo que digan de mí, que soy gordito y cholo, pero arriba digo que sí. Ministro en la calle, pero soy simple detalle. Dicho por este hombre que es difícil que lo calle. Sin pelo en la lengua y difícil como emblema. Si algo no te gusta, yo te canto a ti la plena, 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 plena. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira en toda situación. Soy un rapero de alta profesión, pero humilde y sencillo. De corazón. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira en toda situación. Soy un rapero de alta profesión, pero humilde y sencillo. Yo, corazón. Porque si es que no te gusta lo que digo, esto es sencillo. Búscate un rap, sí, con falso brillo. El mío no lo maquillo. No. Pregúntale a mi gente, sí. Y pregúntale al corillo. Con respecto a mi persona, te dará los comentarios. Es un hombre excelente, lo dice muy a diario. No me junto. Oye, oye, esto dice así. Adversario, besarme, tú no puedes, que te rinda el mejor. Activaron el casi loco que dormí en Ecuador. Sí, ese soy yo, sí, gente del negocio. Gente que se ocupa de algo para no estar en el ocio. Ay, Dios mío, no comprendo los que me critican. Si usó melena corta, si usó melena chica, si me he visto de rapero. Pues ellos me critican, si voy siempre a la iglesia de fanático me tilda. Y si acaso me quedo de mundano, me enjuicia. Óyeme, la verdad, mi gente, es que yo no entiendo por qué muchos me están criticando. Miran la paja que está en mi ojo y no miran que el tronco, la viga que su ojo atraviesa. Yo no le hago mal a nadie, solamente soy un ministro de la calle. Y eso se debe a un simple detalle, a Jesucristo. Pues gracias a él, usted y yo existimos. Porque que Dios te bendiga y sigue para adelante. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira en toda situación. Soy un rapero de alta profesión, pero humilde y sencillo, yo de corazón. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira arriba, en toda rapero. Situación. Soy vamos, un rapero de alta profesión, pero humilde y sencillo, yo de corazón. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira en toda situación. Soy un rapero de alta profesión, pero humilde y sencillo, yo de corazón. Porque soy un luchador, es que estoy donde estoy. Dios me ha bendecido, mira en toda situación. Porque soy un luchador. ¿Cuántos luchadores hay aquí? ¿Cuántos soñadores hay aquí? Que me alcen la mano, mi gente, y una bulla para Cristo. Oye, métele la sandunga. Gustavo Miño. Hazme sonar los timbales, Gustavo. Y la salsa también le pertenece a Cristo. Dice, está viva mi leyenda. Ven, escucha para que entienda. Te lo dice pregoneros. Está viva mi leyenda. Oye, que se escucha el corillo. Te lo dice pregonero. Yo, y te lo digo, y te lo digo. Te lo dice pregonero. No se ve la tienda. ¿Cómo? Te lo dice pregonero. Y el momento de improvisar. Y ya tú sabes, vengo a cantar. En este estilo, el number one. Es Jesucristo nuestro papá, yo. Tienda. Con mi melao. Con mi tumbao. Te lo dice pregonero. Con mi melao. Con mi tumbao. ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa también? ¿Dónde está? Oye, salsero, yo quiero cantar. Es que así quiero improvisar. Y ya tú sabes, el mundo ya. Y la mano arriba, pa, pa, pa. Y ya tú sabes, este sonero. Y te lo digo por aquí, mi rapero. Y ya
tú sabes, improvisando en la tarima. Es solamente con Cristo en la cima. Oye, con mi melao, con mi tumbao. Lo dice pregonero. Oye, tú sabes. ¿Cómo? Vamos, mi gente. Te lo dice pregoneros. Yeah, yeah. Con mi melao, con mi tumbao. Te lo dice pregoneros para que entienda. No se vende en la tienda. Está viva mi leyenda. Te lo dice pregonero. Está viva mi leyenda. Con mi melao. Y las mujeres que me digan. Con mi yeah. Oye, tú sabes. Vamos a hacerle la improvisación un rato. Dale. Eso es así mismo. Con ustedes. Gustavo. Oye, que suenen esas percusiones y las congas, las tumbas, házmela llorar, que suenen las tumbas. Pa, 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 con pa, mi melao. Pa, 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 pa. Óyeme, y yo quiero que suene. El güiro, hágalo, 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 suave, suave, que suene la percusión. La juventud de Guayaquil, ¿dónde está? Óyeme, y aparte de Dios, pa' Cristo, pa' Cristo, pa' Cristo, no más. Él es el mejor músico. Roger Hill en el teclado, hámelo llorar, papá, cocina en el teclado. Roberto Guerrero, Roger Hill. Pa' Cristo nada más, pa' Cristo, pa' Cristo, 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 pa' Cristo nada más. Y esa guitarra, él es Pablo Cortés. Estos sí saben de salsa, de reggaetón y de todo lo que sea para danzar, para el rey de reyes y señor de señores. Por acá, mi amigo, él es Gino Star en el bajo. Oye. Bla, 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 bla. La mano arriba. Daniel. Eres un helado, Daniel. Oye, Dani. ¿Cómo? Con mi melao. Con mi tumbao. Óyame.
Óigame, yo no sé cuántos jóvenes están aquí que alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acá abajo y allá arriba, ¿cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Oiga, alguien dijo alguna vez, Willy, ¿sabe cuándo se va a derramar la unción de Dios sobre Guayaquil? Yo le dije, bueno, yo siento que la unción de Dios se derrama en mi vida diariamente, pero pasa algo que muchas veces el Espíritu Santo quiere llenar a todo su pueblo y quiere llenar a todo su pueblo por igual. Pero ¿sabe cuándo lo va a hacer? Cuando la gente, los cristianos, dejen los prejuicios a un lado. Cuando los hijos de Dios nos dejemos de criticarnos unos a los otros. Ahí se va a derramar el Espíritu Santo de Dios por su amor y por su misericordia. Yeah, yeah. Yo sé que ustedes vinieron a gozar esta noche. ¿Cuántos vinieron a gozar en esta noche? Y yo sé que aquí están amigos, y también están amigos de la verdadera escuela, los chicos que cantan rap y reggaetón. The real school. Y yo no sé si los muchachos están por ahí, no sé si me pueden enfocar arriba. No sé si me pueden enfocar arriba. ¿Dónde está la verdadera escuela? Levante esa mano, la verdadera escuela. Eso, muchachos, está bien. Chicos, esto también va para ustedes, muchachos, para que lo disfruten y lo gocen. Tú sabes. Mi gente, ¿cuántos vinieron por un solo motivo? Por Él, por el Creador, por Jesucristo. Guayaquil, buenas noches. Gracias por venir, mi gente de Cora. Luigi MC, quien les habla, el rapero elegante. Así que mi gente, quiero saber en esta noche quiénes están más encendidos, si las mujeres o los varones. Yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los varones me digan oh. Y yo quiero que toda mi gente me digan ah, ah. Y yo quiero que todo el mundo se ponga a brincar, 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 ah. Y todo el mundo brincando, ah. En la tarima saltando, guay. Y todo el mundo cantando, pues demostrando que tu vida, mira, Cristo tiene el mando. Y todo el mundo brincando, ah. En la tarima saltando, guay. Y todo el mundo cantando, y demostrando que tu vida, mira, Cristo tiene el mando. Yo quiero que todas las mujeres me que se ponga a brincar, porque Cristo es el Salvador. Cristo es el Salvador. Escuchar a todas las mujeres. Y ahora los varones. Ustedes saben, Jesucristo es el Señor de Guayaquil. Jesucristo, el Señor. Jesucristo, el Señor de Guayaquil.